¿Qué onda, chequeanos? ¿Cómo están? No pude subir videos en estas 3 o 4 semanas porque tuve problemas con la compu, pero ya estamos de regreso. Quiero comentarles que me encontré con un viejo amigo y comentamos de muchos juegos, ¿no? Pero más de los 80s y 90s. Y concluimos con dos juegos de la compañía DataEst. El primero es Mutant Fighter o Dead Break, no sé cómo lo hayan conocido, pero este salió en 1992. Y de la misma compañía es Hippodrome o Fighting Fantasy, ese salió en 1989. Así es que vamos a recordar esos viejos tiempos. Comencemos. El primero, que es Mutant Fighter, es un juego basado en juegos de la WWF, que es lucha libre norteamericana, para los que no sabían, ¿eh? Bueno, como les decía, aquí lo importante es remarcar que podíamos escoger luchadores basados en personajes mitológicos, como un Minotauro, que es y será mi favorito por mi signo. El control es un poco pesado y difícil de ejecutar. Tal vez es lo malo del juego, pero si lo llegas a subyugar, será una excelente experiencia. El juego en sí es de tratar de reducirle toda la energía a nuestro oponente, con golpes, patadas, llaves y un movimiento especial llamado Super Throw, que se nos va llenando conforme recibiéramos o diéramos golpes. Cuando teníamos lleno este, con tan solo trincar a tu oponente, hacer la palanca hacia arriba y apretar un botón, hacíamos este superpoder. Esto era para cualquier personaje, ¿eh? Tenemos a 8 personajes seleccionables. Estos son un peleador, una amazona, a Hércules, un hombre lobo, un minotauro, ya les había dicho, un golem, una bestia y un dragón. Cada uno con características como llaves, fuerza, agilidad y movimientos especiales muy diferentes. Teníamos que luchar con cada uno de ellos, más 4 personajes extras. Uno lo podíamos escoger para eliminar. Este era Hydra. Este enemigo no era seleccionable, pero déjales comento que hay un video donde se ve peleando Hydra contra Hydra, pero fue solo para propaganda del juego. Bueno, eso es lo que aparentemente dice el muchachón que subió este video, porque yo busqué por todos lados y no hay forma de seleccionar a este personaje. Ni modo, habría sido excelente. Ya que pasábamos a 5 de los personajes seleccionables a eliminar y a Hydra, nos salía el segundo subjefe, que era Doppelganger, una especie de sombra que se convertía en nuestro clon, dependiendo de qué personaje teníamos seleccionado. Este enemigo, por ejemplo, al inicio estaba de un color muy oscuro, pero como iba avanzando la lucha, este se iba aclarando hasta llegar a ser del mismo color que nosotros. Esto nos confundía un poco, porque de repente no sabíamos si nosotros le habíamos hecho una llave o el especial. Ya terminando con tu clon, nos salía el otro subjefe, llamado Demon, un hombre águila, que si bien es totalmente difícil de eliminar y muy poderoso, pero en fin, para eso teníamos la opción de continuar. Sí que me gasté muchas monedas en este juego. Ya. Y el último era Archmage. Como lo dice su nombre, un mago que si bien era el más débil de todos, pero no se crean, también tenía sus as bajo la manga, ya que a distancia era realmente detestable el cabrón. La única opción era estar muy cerca de él y aprovechar su debilidad. Todo esto lo pasábamos en varias arenas con características chingonas como... la arena de hielo, que al caminar en esta te resbalabas muy cañón. Esta era una de mis favoritas, ya que podías tener ventaja o desventaja, dependiendo de tu experiencia. Las demás por igual eran de lo más detalladas y con sus pros y contras. Los detalles de este juego son más que fabulosos. En verdad, ver los detalles a fondo, como las arenas y sus bondadosos detalles de las arenas colosales, y de cada uno de los personajes con movimientos muy bien logrados, tanto en golpes y llaves que realizábamos como el superpoder, fue fenomenal. Al realizar este review, me hizo recordar mucho de mi infancia, por lo que pasé con este juego. Por ejemplo, cada vez que te aparece uno de los personajes a eliminar, te pasaban a una toma donde te ponían todo lo referente a este. Con ello, yo apuntaba en una libreta todo esto y traté de dibujarlos. Bueno, estaba chavo. Eso con el fin de tener los detalles sobre los personajes del juego. Lástima, porque nunca terminé de hacerlo. También algo sobresaliente era que podíamos jugar 2 personas juntas. Esto conllevaba a que te salieran dobles los personajes, como 2 minotauros o cualquier personaje al enfrentar. Pero no eran todos, por ejemplo, la Hydra solamente te salía una. Bueno, otra cosa chida era que con una sola moneda nos podíamos rifar un versus con otro amigo, para ver quién era el más chinchón.
Aquí sí podíamos escoger al mismo personaje. También podíamos escoger una de las 6 arenas disponibles. El versus era de 2 a 3 rounds, dependiendo de qué tan bueno eras. Al terminar el primero teníamos la opción de escoger otra arena, y así sacar provecho de esta. Lo malo es que cuando uno de los dos eliminaba al otro, el juego terminaba. Uff, en serio, así que tu moneda nada más nos sirvió para un versus. Bah. En la música, es muy pasable y acorde con el juego. Pero lo más chingón fue las voces digitalizadas. En verdad son de muy buen nivel y muy claras. Una de ellas fue esta. Y las otras, como no, aquí están. ¿A poco no se les puso la piel chinita al recordar? No tiene ningún truco que yo sepa. Y tanto fue del agrado de muchos que tuvo su remake en la consola SNES. Aunque en esta lo malo fue que quitaron dos personajes seleccionables. Uno fue el golem y el otro el dragón. El control de esto fue un fiasco. Y las gráficas ni se digan. Pero tal vez lo bueno fue jugar un juego basado en una excelente arcade. Pero la verdad no les recomiendo este. Así pues, si ustedes quieren jugarlos, les recomiendo mucho el arcade, por lo descrito con anterioridad. Con esto les digo que el juego marcó muchas cosas en su época, por ser un juego basado en criaturas mitológicas de varias entidades, y por más decirles que lo disfruten y que le saquen provecho a este. El otro juego de la misma compañía que también marcó mucho la época fue Fighting Fantasy, o Hippodrome, como ustedes lo hayan conocido. La historia de este es la siguiente. Usted ha entrado en el hipódromo. Una vez al año hay una competición mundial para determinar al mejor luchador del planeta. El ganador debe de tener la combinación más fuerte de poder y habilidad. Las criaturas son progresivas de todas partes del planeta para averiguar quién será el campeón de este año. Usted ahora tiene la posibilidad para probar su habilidad contra el mejor líder mundial. Esté preparado. Pues muy sencilla la historia, ¿no? Y bueno, pues bien, el juego es espectacular. Para empezar, somos uno de los dos guerreros disponibles a elegir, ya sea el Player 1 o el Player 2, según cómo te acomodaras. Deja y les digo rápidamente que también podíamos rifarnos uno contra uno para ver quién era más chinchón en el juego. Bueno, con cualquiera de los dos teníamos una espada, con la que teníamos que derrotar a los enemigos. También teníamos dos botones disponibles, uno para atacar y el otro para saltar. Podíamos saltar más alto si hacíamos la palanca para arriba. También contábamos con una guardia, si hacíamos la palanca para atrás y apretábamos el botón de ataque. Esto lo hacía mucho con el enemigo Solomon, el mago. Después, si recuerdan, nos pasaban a una pantalla donde podíamos elegir entre tres contrincantes. Aquí lo padrote fue que podíamos escoger a cualquiera de los tres primeros, en el orden que quisiéramos, o los otros tres siguientes. Con esto podíamos pelear con el que se nos hacía más difícil y practicar para que los otros dos fueran más fáciles. No se la crean, la verdad es que todos los enemigos tienen una buena dificultad. Los enemigos son o eran muy vistosos, de hecho están también basados en personajes míticos, como el juego anterior que hablamos. Si recuerdan, está la víbora gigante, que se parecía a una medusa. O qué tal la gárgola, que era un fastidio cuando volaba. O el hombre lagarto, con su escudo, el cual con algunos golpes lo deshacías. También el hombre escorpión, que si bien te lanzaba su veneno y te paralizaba, pero para él a veces era desastroso, y para nosotros un agasajo. O qué tal el dragón, el cual te arrojaba una bola de fuego o un megaflamazo. O el mago de Oz, jeje. No, el mago, el cual tenía varias magias para derrotarte. O los gemelos Brennan, ¿eh? Digo, los gemelos que eran del clan de asesinos. Eran fastidiosos los cabrones. Y por último, el gigantón, que imponía miedo el cabrón. ¡Órale! Era el más difícil, no por eso fue el último para derrotar. Cada uno de ellos eran de diferentes clanes, como les dije anteriormente. Además, cada uno tenía su propio estilo de lucha, pero con práctica eran muy fáciles. Pero eso no era todo. Cuando derrotabas a estos, nos pasaban a una pantalla, la cual si hacíamos una buena lucha nos daban una lanilla, con la cual podíamos comprar más armas, un pendiente y unas pociones, las cuales te daban más cuadros de energía. Claro, dependiendo cómo quieras jugar, yo te recomiendo que compres por lo menos el hacha y la helber, para atacar a distancia, y el pendiente, pero este cómpralo cuando vayas a pelear con el gigante.
porque con el pendiente, cuando te quitan toda tu energía, esta se recupera por completo. Cada arma que podíamos comprar nos hacía un parín con los enemigos, porque por ejemplo, el hacha quitaba una considerable cantidad de energía al enemigo. De hecho, cada vez que escogías algún arma, esta te decía cuántos puntos de energía te quitaba. Con esto podíamos definir cuál de las tres armas extras podíamos escoger para eliminar a nuestro siguiente contrincante. Otra cosa muy padre que me gustó mucho fue algunas de las frases digitalizadas que decían algunos enemigos, o al ser golpeados se escuchaban bastante bien. Para la época eran geniales. Y el grito cuando eliminabas a alguno de estos. Cuando lo hacías, según esto, los espectadores también gritaban. Oiga. Ay, güey. Hasta se me acalambró el fufurrús de la emoción. La verdad estuvo muy bien logrado, ¿a poco no? La música ni se diga, es espectacular. Lo memorable de cada uno de los dos juegos mencionados es que Data East nos mostraba en pantallas los datos de cada uno de los enemigos. Esto la verdad me gustó mucho, puesto que le dieron mucha énfasis al crearlos. Y si recuerdan lo que comenté, yo los apuntaba en un cuaderno para tener los datos de estos. Desafortunadamente, trucos no tiene este juego. Y lo malo es que con la práctica este juego lo podrás terminar como en 8 minutos, porque es muy corto. Y muchas cosas más que me gustaría decirles, pero más me gustaría que los jugaran. Si vosotros pueden jugarlos para recordar o para descubrirlos, háganlo. La verdad son unas joyitas de Data East. Estos juegos son diferentes a Street Lonely Fighters, ¿eh? Así que no me vengan a decir, no, Shaq, la neta están bien culés. Y todo lo que dices no es verdad. A nosotros nos gusta mucho Street Wolves por su jugabilidad y bla 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 bla. Recuerden que son videojuegos de los 80s y 90s, así que por la época en verdad están muy bien realizados, ¿eh? Bueno, para los que les gusta este tipo de videojuegos, como a mí, claro. Bueno, Shaquianos, espero que les haya gustado este review de estas dos memorables joyas de Data East. Recuerden mandarme un correo a reviewsgames@gmail.com para saber qué juegos quieren recordar y decirles a todos el por qué son buenos. Y que los jueguen, por supuesto. Bueno, la pregunta del review. ¿Se imaginan unos juegos como estos con la calidad de la nueva generación? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, hasta la próxima.